Fruterías Ernesto, tres generaciones de fruteros llevando cada día las frutas y hortalizas más frescas de Málaga al mercado de Atarazanas. Y Aceites, la flor de Málaga, patrocinan este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta mesa y a este mantel que todo el jueves nos convoca en torno a la mesa de la gastronomía, en torno a PTV y en torno a todo aquello que tiene que ver con nuestra tradición culinaria. ¿Saben? Como les hemos ido diciendo y mostrando a través de este verano que estamos realizando en el restaurante Montana, que precisamente estamos con el chef del restaurante Montana, con Daniel Muñoz. Don Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez nos vemos. Muñoz y por parte de mamá... que Fernández. Fernández, Muñoz Fernández, que siempre se va olvidando. Pues estamos hoy en el restaurante Montana con el chef Daniel Muñoz Fernández para realizarle otro de los platos que tienen en carta, que mantienen en esa carta y que nosotros queremos exponerle a través de nuestro programa de cocina. Ya ha tenido muy buenas referencias, o han tenido, mejor dicho, muy buenas referencias el steak tartar y esa costilla de Angus fantástica y maravillosa que realizamos la semana pasada, y hoy nos vamos a meter en la mar, vamos a bañarnos y vamos a poner los pies en mar, porque muchas son las cuestiones que tienen que ver hoy con el mar, porque ese lomo de bacalao con un plancton especial también que vamos a traer y con unas habitas en pepitoria, lomo de bacalao en pepitoria de plancton con habas. No. Es la receta que vamos a realizar en el día de hoy, don Daniel. Esa es la receta. Tenemos el bacalao, tenemos el plancton y vamos a hacer la pepitoria, la salsa, para ver cómo se realiza y luego la guarnición. Dani, la pepitoria siempre la hemos relacionado el pollo en pepitoria. La pepitoria es una forma de cocinar con unos alicientes. Y es curioso, ¿no?, mezclar el bacalao, ¿no?, el mar, con, en este caso, tierra-montaña, con la pepitoria, ¿no? Hombre, la verdad que sí, porque es curioso, puesto que la pepitoria, en lo que es la base, es un caldo de pollo. Entonces, claro, mezclar el bacalao con el caldo de pollo y eso es algo así un poco más curioso. Lo que pasa es que le ponemos el plancton. Perfecto, pues vamos a comenzar con la elaboración. Por cierto, que aunque estemos fuera y estemos en el restaurante Montana, no dejamos de tener los números de teléfono habilitados para toda aquella persona que quiera llamarnos, que quiera decir, oye, esto lo tenéis en carta, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué es el plancton? ¿De qué estamos hablando? Aunque ahora lo explicaremos. ¿Cómo hacéis el bacalao? ¿Cómo está hecho? Oye, Daniel, ¿cómo van las clases en esta cocina con Paco? Pues nos llamáis, tomamos nota y os recibimos siempre con una sonrisa, como sabéis. Así pues, pollo, no. Bacalao. Bacalao. Así pues, don Daniel, suya en la cocina, que es suya. Empezamos con la salsa. Ah, que por cierto, hay mucha gente que pregunta, bueno, está ahí en es verdad que se ve en Montana y todo eso, y no escuchan también pues las personas que están aquí compartiendo un rato agradable y todo, pues es lo que estamos en directísimo y estamos en el compás de la victoria, en el restaurante Montana, y todo lo que se ve por detrás, se escucha y todo, pues son las personas que vienen habitualmente al mismo y están departiendo y degustando, y se han encontrado que el chef está realizando en directísimo este lomo de bacalao. Cebolla cortada, ¿no? ¿En juliana? Sí, bueno. Bueno, es una juliana... Es una juliana fina. Tampoco tan fina, pero lo necesitamos para el primer paso para hacer lo que es la pepitoria. Importante que a la hora de dorar la cebolla la hagamos siempre a fuego lento, poniéndole un poco de sal para que no se nos dore. Ajá. Porque a la pepitoria queremos un caldo que sea un caldo claro. Si la doramos y carameliza la cebolla... Se carameliza y tenemos un caldo más oscurito. Exactamente, un caldo más oscurito y da sabor. Es que se transparente. Que no. Exactamente. Ahí ya no me coge. Ya en el cursillo, ¿cómo lo ha hecho? Vale, le ponemos un poquito de sal, un poquito de aceite y ponemos a pochar la cebollita. Porque, como tú decías, la diferencia entre esta cebolla pochada y una cebolla que ya queremos que caramelice es a lo mejor más cantidad de aceite, ¿no? Darle un fuego rápido al principio y después dejarlo mucho tiempo
en ese aceite a una temperatura baja, ¿no? Aunque si la deja, la deja, la deja, se hace la cebolla caramelizada. No hace falta echarle azúcar. Exacto. Si le echamos azúcar, carameliza directamente y nos sale. El azúcar es porque no tenemos tanto tiempo muchas veces para esperar. Exactamente, pero es mejor una cebolla que esté pochada y se caramelice sola que tener que echarle el azúcar. Claro, porque muy diferente de lo que puede pensarse la gente, el caramelizado no es echarle azúcar. No, no, sino no, es no, una no. forma de cocción muy lenta, reducida, que todos los jugos de la cebolla, el líquido, el agua, lo que hace es caramelizarla, es decir, reducirla al máximo para que cree un caramelo. Claro. Y eso se hace con, en este caso, una materia grasa como es el aceite. Con bajo fuego aceite durante... con mantequilla. También. Eso, el otro día estaba yo viendo también una cocina y decía un chef italiano, la mantequilla para los franceses. Ah, exactamente. No, es que no veamos cómo lo tienen. Sí, la base de la cocina francesa es la mantequilla. Exactamente. Nosotros, los españoles, hemos cogido lo mejor de Italia, lo mejor de Francia Nos hemos convertido en los mejores. Directamente. Bueno, esto habría que dejarlo un ratito, ¿vale? Después nosotros lo que yo hago es meterle el pan frito. Dejamos un poco que vaya eso reduciendo, le metemos una rebanada de pan frito, siempre pan blanco, yo lo utilizo con pan blanco para que salga el caldo blanco. Pues Dani, esta es una receta con unos elementos que tiene mucho de la cocina tradicional malagueña. Claro. La almendra y el pan frito es una base de cocina malagueña para la realización de salsa, la realización de las albóndigas principalmente, que eso nos falta, pero la almendra, como es un producto muy genuino nuestro, de nuestros campos, y que lo tenemos en todo, y en el verano, hombre, todo el mundo asocia la sopa fría por excelencia de Málaga, ¿no? Pero lo utilizamos durante todo el año, la almendra frita y el pan frito. Y el pan frito. ¿Tú no has comido de chiquitillo pan frito con azúcar? Sí, lo comí. ¿Aquí habéis comido pan frito con azúcar? Míralo, no lo es. Y con leche condensada, ¿verdad? También. Y un poquito con Colacao. Y el pan con Coca-Cola también. Y el pan con Coca-Cola. Eso ya es cuando se me ha caído en el vaso. Bueno, ya es que yo creo que la cebolla es la base, ¿verdad, Ale? La cebolla es la base perfecta para todas las creaciones. Es que nuestro Alejandro es un enamorado de la cebolla. Le gusta mucho la cebolla, ¿no? Está tordía ahí, tordía llorando. Claro, le gusta tanto que está tordía llorando. Y ahí la tiene. Y el pan frito, y no veas cómo huele. Yo creo que el ajito, la cebolla y el pimiento es la base fundamental de toda cuestión. Pero principalmente yo me quedaría con la cebolla. Es verdad que sí. Reducción, después la almendrita, después que están tostadas. Se pueden tostar, tanto el pan se puede como tostado freír. A mí me gusta más freírlo, la verdad. Claro. Siempre secando con un poquito de papel, el papel secamano, para quitarle el exceso de aceite y que no vaya la... Volvemos a la fritura en el freír, entra la grasa, en este caso el aceite, con bastante, y se fríen en el aceite. Y el tostado ya, hablamos de horno. Exactamente, en horno en seco. Incorporamos la almendrita. Removemos bien, que vaya cogiendo sabor, la cebollita con la almendra. ¿A ti te llegan las almendras tostadas? Eso es otra cosa de chiquitillo. Como las pongas en la almendra una vez ya tostada o frita y las pongas reservadas en un ladito, te las come cuando todas. Llegas después a ya realizar, no hay, ya no hay almendra. Ya no hay almendra, que se queda ya divina. Este olor ya solo es espectacular. Solo el que con nos el llega. El pan frito, la almendrita y la cebolla. Es muy buena base, como la base del caldo del otro día que hicimos. A la gente le ha quedado aquello de los dos días. Hombre, claro, es que lo en que la tiene. Elaboración y la cocción, pero merece la pena. Yo hago también un caldo de pollo, con cebolla, zanahoria y pollos enteros. Lo pongo a reducir durante más o menos una hora, más o menos hora, hora y cuarto, y luego lo cuelo y se nos queda este caldo, que si quiero leerlo, a ver si más o menos te llega el olor. Hombre, no veas. No, es de auténtico. Después, bueno, es que claro, después la comida de aprovechamiento, porque después con las carcasas incluso, después se va aprovechando y con un pollo se hace el avío, como se decía antiguamente, con el pollo se hace el avío para toda la semana. Lo corta, lo hace, huevo duro. Después sí. Huevo cocido. Huevo cocido, huevo duro, incorporamos unos 3 huevos más o menos para esta cantidad. Lo rompemos dentro. Ya está tostando demasiado.
Esto me va a pasar como el otro día, que me fui yo con toda la esencia del Angus. Claro. Pues hoy me voy a ir con toda la esencia de la cebolla. Y de la pepitoria. Y de la pepitoria aquí, magnífico. ¡Oh, de pepito! Vale, y una vez que tenemos ya esto, también se le podría poner ajo, pero nosotros no le ponemos ajo. A lo largo de la programación de Meso y Mantel, siempre he dicho que hay recetas que no necesitan el ajo, no porque no lo puedan llevar, sino porque el ajo da un punto que en muchas ocasiones no lo queremos, queremos más dulzor que ese picante que da el ajo, ¿no? Después, y en este caso es así. Incorporemos el caldo de pollo. El caldo de pollo. Recordemos, Daniel, lo has hecho con zanahoria, pollos enteros. Con zanahoria, pollos enteros, dos, según la cantidad de caldo, pero sí, dos pollos enteros, zanahoria y cebolla. Cebolla blanca, sin tostar y sin nada, se mete dentro del caldo y agua. Se pone a hervir durante más o menos eso, una hora larga. Perfecto. Aquí sí le damos un poquito más de fuego para caldo, que coja calor rápido. Y es verdad, si nos fijamos, es la traslación de lo que era un majao clásico, huevo, el pan frito, la almendra y la cebollita, con la aceitito, majao, y era el que se le incorporaba después al caldo que ya estaba, ni más ni menos. Solo que las cosas van cambiando. Claro. Y las tradiciones, pero se mantiene una base, como mantenéis en todos vuestros platos y el que se refrendan en la carta. Es una base clásica, de cocina clásica y tradicional, con los toques más sofisticados, más novedosos, como en este caso la pepitoria, es evidente que es muy clásica. La pepitoria es súper clásica. Ya explicaremos ahora lo del plancton. La hacemos un poquito más, que nada, esto sería dejarlo reducir, claro, el huevo se va cogiendo el caldo, el pan se va reblandeciendo y cuando esté la cebolla completamente pochadita junto con el pan y coja todo el sabor, lo que hacemos es triturarlo. Lo trituramos en termomío o con un brazo mecánico, con una batidora, lo trituramos. Si se nos queda muy, muy gruesa, podemos... Lo pasamos por el chino. Hombre, en realidad... Lo tamizamos. Exactamente, lo colamos y... Y ya nos quedaría lo que es la base de la pepitoria, que es el caldo. Se pone a punto de sal y la tenemos. Lo que pasa es que nosotros lo que le metemos es el plancton liofilizado. Ajá. Lo tenemos aquí. Vamos a ver. Ahora cualquiera puede decir, bueno, el plancton, que es con NC. Sí, plancton liofilizado. Sí, a ver si podemos enseñarlo aquí a cámara un poquito para que se vea. Exactamente. Que el desgranado que surge del polvo, del plancton, de esos seres vivos que habitan en el mar y que, por cierto, hablando de mar, de chef y de plancton, hay que dirigirse hacia el chef del mar, como lo han venido a denominar, ¿no? El chef del mar, sí, señor. Que es el que ha introducido todas estas cuestiones que están haciendo que otros chefs también la incorporen. Bueno, decíamos, el plancton no es ni un alga, ni un vegetal marino, ni nada. Simplemente son los seres vivos, microorganismos. Sí, lo que comen las ballenas. Exactamente. Ese National, cuando se ve la bañera... La bañera, digo. Cuando se ve la bañera... La bañera, ¿no? Cuando yo estoy en la bañera viendo el National y está la bañera, la ballena dentro de la bañera. Exactamente, te iba a decir. Cuando se ve la ballena, que abre la boquita y hace así, entrando, todo lo que le va entrando es el plancton. No traga solo agua, sino plancton, que después lo va alargando, echando, distribuyendo por las zonas traseras. Pues todos esos seres microscópicos, no microscópicos, microorganismos, microscópico la bañera, otra vez, la bañera. la bañera. Que habré visto yo en la bañera. La ballena, efectivamente. Pues todos esos son los que cogen, ahí vamos. Ahí está, plancton. Yo como plancton todos los días. Liofilizado, es decir, reducido. Tiene un proceso de secado que le hace con el liofilizado. Con lo cual queda una textura crujiente. Sí. Y después que se puede... Un polvo exacto, de plancton. Que es el que se añade... Una vez que lo tenemos ya triturado, yo lo que hago es disolverlo un poco en agua para que me coja bien en la salsa y se me ligue bien. Como un pimentón o una paprika. Exactamente, porque si no se me queda un poco grumoso. Aunque si le metes batidora, igualmente se diluye. Y esa es la diferencia, el puntito extraordinario de la pepitoria tradicional y clásica con el punto más innovador y diferenciador de una cocina más actual con el plancton. Con el plancton marino.
Por cierto, decimos plancton con NC, no plancton. No plancton. Plancton. Lo que pasa es, ya saben ustedes que nosotros tenemos las pronunciaciones de vez en cuando algo distraídas. Bueno, esto ya como que casi bueno, se podría triturar porque... Esto huele perfecto. Cómo huele ahora mismo. No, 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 no. Sí, es que no, hoy voy de O de Pepito. Sal, le hemos echado sal, pimienta no. Pimienta no, yo solo le pongo sal. Le pongo sal, no le pongo pimienta. Perfecto. Las cantidades que estamos dando son para la realización. Ya saben que normalmente no damos cantidades habituales, ¿no? Que estamos diciendo que para el caldo, ahora haya alguien que tome la nota y diga, bueno, tengo para el caldo tengo que hacer dos pollos, ¿no? Con medio le valdría para, claro, para cuatro, ¿no? Claro, y sí, para seis. Hacer un caldito y para seis, exactamente. Que vamos ahí calculando y no nos vayamos. Con medio cebolla, dos huevos cocidos, 200 gramos de almendra y más o menos 50 gramos de pan. Por cierto, o sea, ¿dónde, sería cantidad para cuatro? Porque ahora estarán también preguntándose, vale, hasta aquí es una cosa habitual y normal, pero ¿dónde puedo contactar o dónde puedo comprar el plancton? Hombre, a nosotros nos lo trae un proveedor, pero esto directamente lo reparte el señor El Ángel. ¿Ah, sí? Sí. No me digas, sí. Que tiene el monopolio de... Él tiene el monopolio de esto. Ah, bueno, aunque lo utilice, hay aunque... otro polvillo de eso. Aunque lo tenga todo el mundo, es ah, el... es una producción... Sí, sí. Ah, perfecto, pues bueno, es otra cosa que sabemos, pero que hay distribuidores por los que, por mediación de esa distribuidora, se puede encontrar. Evidentemente, si la receta gusta y está gustando y eso, ¿por qué podríamos sustituir? Pues por muchísimas cosas. Por ejemplo, por azafrán, se puede hacer la pepitoria de azafrán, se puede hacer una pepitoria cítrica directamente metiéndole zumo de limón, está muy buena. Se le puede meter, como tú has dicho, pimienta, se le puede meter, vaya, ingredientes. O incluso más acercado, un liofilizado de perejil. Podría ser. Por perejil. Lo del verde, digo. Claro, le metes el perejil, lo picas bien, lo trituras, cilantro, cualquier hierba. Pero vaya, pues yo son las pocas que conozco. Para dar nuevas versiones, sobre todo. Es cuestión de probar. Claro, lo que queremos también es mostrarles lo que se está haciendo y la carta que tiene el restaurante Montana. Y les recomendamos encarecidamente, como siempre, que vengan a probarlo porque se van a llevar muchas sorpresas, muchos buenos sabores y van a disfrutar de una jornada maravillosa en este lugar, ya no solo, como les decíamos, por el hábitat en sí, sino por lo más importante también en un restaurante, que es el trato, la gastronomía, la bodega, con lo cual se van a ir fantásticamente bien servidos y van a salir perfectamente felices e incorporados a una vida maravillosa y magnífica. Daniel, vamos a recapitular a esta hora en lo que hemos realizado hasta el momento, que no es otra cosa que la pepitoria. Exactamente, es la base de la pepitoria. Cebolla, huevo duro, pan frito, almendra, caldo de pollo. Hasta que cubra, lo mantenemos y esto ya estaría. Por cierto, la inducción es una maravilla, ¿eh? Madre mía, estamos hablando de la inducción. De hecho, yo de menos mi vitro. Nunca pensé que iba a decir que echaba de menos una vitro, pero... Y aquí tendríamos la pepitoria. Con el batida, pasada, tamizada, colada. Y ya con el plastón. Que le ha dado un color verde. Un color tremendo, ¿no? Sí. No parece que le iba a dar tan... Bueno, es como el pimentón, el azafrán... que con un poquito da un color tremendo. Porque da color y sabor. Claro, da color y sabor. Vamos a ver si la podemos mostrar un poquito a cámara. Ahí está. Ese es el colorcito. Un poquito de papel. Para que la vitro... Siempre muy limpios que somos. Es lo que tiene también la inducción, que puedes poner la manita y no te quemas como yo en la otra, que estoy un experto en quemar. Lo que pasa es que eso no me lo enseñaron en el curso, quemarme, no quemarme. Después la salsa también, evidentemente, la textura que tiene que tener es la que tiene que tener, pero
Como tú decías, hay personas que le gustan la salsa un poquito más líquida. Más líquida y otros más... Y otros más espesita, más grumosa, ¿no? Con lo cual, dependerá ya de la batida que se le haga o del tamizado que se le haga, del colado que se le haga. Más bien depende de la cantidad de pan y de huevo que se le meta. Exacto. Que el pan es lo que le va a dar más cuerpo. Como por ejemplo una porra. Si hacemos una porra, si le metemos más pan, pues coge más cuerpo. Si no, pues si le metemos menos, nos sale más líquida. Que el tomate es agua. Pues esto es igual. Perfecto. Y el huevo duro también le da mucho cuerpo. No, no, es como decíamos, es el majao. A mí me gusta así, esta es la textura perfecta. Sí. Está medio líquida, pero tiene está consistente. No, no, así parece como un batido. ¿Mm? Bueno, es que es una batida, ¿no? Pero digo un batido de fruta o de... Exactamente. Un batido de plancton. Plancton. Un batido de plancton. Eso se va a poner de moda, ya veréis, este verano. Seguro. No suelo equivocarme. Fijo. Ahora todo el mundo pidiendo batido de plancton en la heladería. Ya verás. Bueno, pues esa es la receta que en el día de hoy nuestro chef, don Daniel, nos está realizando por parte del restaurante Montana. Está en carta, por cierto. Sí, está en carta, lo tenemos en carta. Lo que hemos ido haciendo está en carta, porque muchas, conforme con qué temporalidad vais metiendo nuevas propuestas. Nosotros intentamos dos cambios de carta al año, más o menos. ¿Pero totales o manteniendo una base? Manteniendo una base, nuestra ensalada rusa la mantenemos. Las cosas que más gustan las solemos mantener. Uh-huh. Hombre, como gustar, gusta todo, evidentemente. Aquí en Montana, si algo no vemos que no va, no lo ponemos directamente. Sí, porque la rusa tiene un buen prestigio. Sí, además, que de un tiempo a esta parte se ha revalorizado y se ha puesto de manifiesto que la rusa es la tapa por la que se empieza todo, ¿no? Uh-huh. Y un sitio que tenga una buena ensaladilla rusa, con todos los festivales, los premios, las pruebas, las concesiones que se están dando a la mejor rusa, en Málaga hay un concurso precisamente de la mejor ensaladilla rusa, pues se le está dando un protagonismo que antes tenía para todo el mundo, pero no para a lo mejor para ponerla como un plato creativo en la mesa, ¿no? Y como ahora. Ahora se está haciendo. La del Montana es muy recomendable, además. Sí, además. Que lo decimos porque la hemos probado, no porque no lo digan. Hemos catado y evidentemente le hemos dado no nuestro aprobado, rusa, sino nuestro sobresaliente. Ensaladilla rusa de gamba y aceite de oliva. Perfecto. Bueno, además de esos huevos que tenéis también, que compagináis, esos revueltos también, y ¿cómo son? El plato que tenéis en... Tenemos los huevos rotos. Los huevos rotos, pero con era... Con abanico ibérico y salsa teriyaki. Eso. También, yo de lo que sea abanico, fantástico. Fideos negros con langostinos y alivio bueno, de hierba. Bueno, ese sí está fantástico y muy bien. Lo he probado también. Yo hago muchos fideos fritos. Fideos fritos, nosotros también los freímos para tostarlo primero. Exacto. Y luego la salsa la coge más... El fideo frito después como con una tinta base... de calamar, lo mojamos nosotros. Ahí. Se pone en negro y le hacemos una alioli... de hierbas, albahaca, perejil, cilantro, la cogemos toda y la hacemos un alioli. Uh-huh. Perfecto. Bueno, esto ya estaría, ¿vale? Calentito, directo para servir. Eso por un lado. Y luego ya tendríamos lo que es el bacalao y montar el plato. Perfecto, pues lo que vamos a hacer, mientras que tú vas redistribuyendo todas estas cuestiones, es nosotros darnos nuestro paseíto, como siempre, salir a ver la provincia, a ver Málaga, a ver las frutas y verduras, que son de temporada, precisamente ahora hay muy buena cantidad de frutas y verduras en el mercado y en nuestros puestos de referencia, claro está. Y vamos a volver al restaurante Montana con este lomo de bacalao en pepitoria, de ese plancton con habas, pero eso va a ser a la vuelta. No soy ningún héroe ni merecedor de que mi historia perviva en el tiempo. Mas si de algo no me arrepiento, es de ser quien soy, de vivir lo que viví y de llamarme Lázaro, Lázaro de Tormes. Clásicos en verano de Pata Teatro, en el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución, del 1 de julio al 3 de agosto. Compra ya tu entrada.
Como hicieran antes que él tres generaciones de su familia, Ernesto se levanta cada día a las 3 de la mañana para ser de los primeros en comprar las frutas y las hortalizas más frescas. Un esfuerzo que sirve para llevar los mejores productos de la tierra a todos los malagueños. A todos, porque Ernesto tiene dos puestos en el mercado de Atarazanas. En uno combina buena calidad con precios asequibles a cualquier bolsillo y en el otro ofrece productos de auténtico gourmet a importes razonables. Y por si fuera poco, también reparte a domicilio. Fruterías Ernesto, donde todos podemos disfrutar la recompensa de su esfuerzo. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Volvemos y lo hacemos como siempre, de amigo a amigo, porque ya saben que el que tiene un amigo en esta casa tiene un plan, nuestro plan amistad. Llamando al 1650 o entrando en las www.planamistad.com entenderán, comprenderán y estarán al día de todo lo que le ofrece este plan amistad, que no es otra cosa que aquella persona que trae a un amigo y se adscribe a cualquiera de los servicios que esta casa da, pues tendrá un regalo tanto a la persona que trae a ese amigo como el propio amigo traído, con lo cual los dos gozarán de un regalo fantástico y todas las cuestiones que tienen que ver con ese plan, con ese regalo y con esas circunstancias, pues pueden entrar en el plan amistad o llamando al 1650, como siempre les proponemos en todos y cada uno de nuestros programas. Como nosotros tenemos un plan y es llevarles todos los jueves la mejor cocina, los mejores aspectos gastronómicos y todo aquello que sepa a Málaga, que vibre en los fogones a Málaga, pero que también se expanda desde muchos puntos de vista gastronómicos, culturales y sociales. Por eso saben que durante esta semana estamos en el restaurante Montana y precisamente si antes estábamos en la primera de la semana hacíamos un steak tartar con el maître del restaurante, con Manuel Acedo, pues ya llevamos junto con la anterior y con esta don Daniel Muñoz. Aquí estamos. Y Fernández, por parte de Madre. Siempre, lo recuerdo, siempre es bueno recordarlo. Que nos está haciendo en el día de hoy un lomo de bacalao en pepitoria de plancton con habas. Con habas, sí, señor. Y hasta ahora lo que hemos hecho y habéis visto y hemos realizado es la salsa pepitoria, que no costaba más que de la cebollita, el pan frito, la almendra frita, el huevo duro, el caldo de pollo, todo ello llevado a ebullición. Cocine bien. Y después le hemos añadido nuestra incorporación de hoy, que era el plancton, que es liofilizado, esa materia, ese organismo de los que se surte la ballena, de los que se surte la ballena, y en este caso el plancton liofilizado, que queda la salsita verde, que se ha pasado, que se ha batido, que se ha tamizado, se ha colado perfectamente. ¿Y ahora con qué continuamos, Dani? Ahora continuamos, pues, con el principal, que es el bacalao. Aquí tenemos el lomo de bacalao en crudo, uh-huh. Un bacalao noruego, que nosotros lo que hacemos es cocinarlo al baño María. Cocinamos al baño María durante 8 minutos a unos 70 grados más o menos. ¿Solo 8 minutos? Solo 8 minutos. Al contrario que la semana pasada, que era una cocina a baja temperatura, claro. Durante un largo tiempo de cocción, porque era una carne también. Porque era una carne y eso en tiene este más cuerpo. Caso, esto, si lo tenemos más cercano tiempo, para hacer. Eso pero, también se puede hacer en sartén, se puede hacer en planchas, se termina en hornos. Cocción al baño María, sí, pero veo que claro, dentro de la bolsa. Ajá. Dentro de la bolsa, para que mantenga las propiedades y lo mantenga. Y, todo lo, y se cocina en sus propios jugos. Que incluso estoy viendo sí. Que crea esa gelatina que suelta la gelatina. El colágeno. El colágeno del bacalao, que es el que normalmente atisbamos, mojamos o degustamos en el pilpil. Perfecto. Después, por otro lado, tenemos las habitas que están cocidas y peladas. Nosotros las ponemos directamente peladas para que vaya en el plato. Después tenemos los tirabeques. El tirabeque, que ya nos vamos familiarizando más con él, no deja de ser una de la familia de las judías, ¿no? Es parecido a una judía, es más familia como del guisante. Ajá. Es más familia del guisante. Lo que pasa que, claro, si tú lo ves,
la vaina, el tirabeque, la semilla que es tiene más dentro, plana. Sí, exactamente, es mucho más plana y más pequeña. Entonces nosotros utilizamos la vaina entera. Perfecto. O sea, y al igual que en la judía o en el guisante también, se puede utilizar incluso la cobertura de la vaina, ¿no? En muchas ocasiones. Podría ser. Para cocción y después reducción y todo. Bueno, y nos falta... El tomate cherry. Tomate cherry. El tomate cherry que lo ponemos en el plato. Con ello tenemos todo el planteamiento del día de hoy para la realización del plato, que por cierto está en carta, recordemos, este bacalao. Y para aquella persona que quiera degustar, en este caso, si la semana pasada le entrábamos a la carne, esta semana al bacalao, para degustar, porque dais de todo, tenéis una carta amplia, pero carne, sobre pescado, todo con una variedad para el comensal, para que el que elija... Facilidad. Elija una facilidad de entrantes, de primeros, de segundos, de postres, muy buenos postres, por cierto. Y elija entre carne y pescado, que siempre está esa disyuntiva, ¿no? En este mundillo, y de los sabores y de la apetencia, yo soy más de pescado, de carne. De carne. De carne. Soy más de pecado de carne. Pero vaya. Bueno, estas habas están ahora mismo a temperatura ambiente. Yo la suelo poner, vaya, un poquito, la caliento la salamandra, pero no le doy mucho calor, porque si no se resecan. Uh-huh. O sea que es conveniente que las habas directamente se pongan... Esta sería la base del plato. Son, ¿podemos denominar a esta la Habitat Baby? Esta por sí, el... son Habitat Baby, se pueden comprar en el supermercado, vaya, te vienen congeladas. No tiene... la receta de hoy no tiene ningún secreto a la hora, exceptuando el plancton, y ya hemos dado alguna solución diferente para la utilización, si no tenemos el plátano. Yo recomiendo la pepitoria cítrica, que es muy sencillo, es zumo de limón. Zumo de limón, solo. Zumo de limón. Una vez que la tienes lista, la tienes batida, a la pepitoria, pasada, le metes zumo de limón, la pones a punto y eso sí es para probarlo, porque está bastante bueno. Perfecto, pues base de Habitat. La base es de Habitat. Cocción, quitada de la cobertura. Exacto. Y un puntito de salamandra. Que no es el bicho rectante, sino el que da calor. Y pongo un pelín de aceite siempre, para hidratarla y que esté bien. Después, por otro lado, tenemos aquí el bacalao que ya está cocido, uh-huh, a 8 minutos. Además, por reloj. Por reloj. Y la cocción, vale, para ese lomo, que estaremos hablando de unos 100, 150 gramos. Unos 160. Bueno, antes de cocinarlo, ten en cuenta que esto siempre tiende a, uh-huh, a encoger un poco. Estos son unos 170 gramos. 170, 160. Ponemos el bacalao. Además, que ese es el perfecto, que salen perfectamente los gajos del bacalao. Esta cocción está perfecta. Sí. Además, no, bueno, solo abrir la bolsa, el olor al bacalao ya identificativo. El tomate cherry, yo le doy un golpe de fritura para que se abra y no esté... Un poquito de aceite y salteado. También está la opción, pero es mejor freírlo a fuego fuerte. Ajá. Yo lo decoro, le pongo uno a cada lado. Y por otro lado el tirabeque, que esto no está crudo. Esto tiene un escalfado. Es lo que hago en agua de ebullición, cuando lo tengo hirviendo, meto los tirabeques, uh-huh, 3 segundos... lo saco y lo pongo en agua con hielo y sal para que mantenga el color, porque si los ve además siempre se queda, yo lo busco que se quede crujiente. Quede el crujiente, crujiente y después no pierda cualidad. No sé, nos vaya toda... ¿no has escuchado tú también? A ti no te han dicho de bébete la naranja que se le va la vitamina. Claro. Pues ahí está. Las madres son para eso. Eso es así, yo le hago un picadito en juliana. Que creo que ha salido algún científico por ahí diciendo que no es real. También lo dijimos desde chico, pero bueno, no nos hicieron caso. Y ahora está ahí el zumo de naranja, que te lo tenía que beber con más rapidez que nada. El tirabeque se lo pongo encima. Esta ración, evidentemente, es para un comensal. Sí. La ponéis para un comensal. Una ración de bacalao, sí. Claro, el bacalao lo que no se le pone, yo no le pongo sal por el tema del asalado del bacalao. Uh-huh. Este dijimos, Daniel, que era noruego. Sí, este en concreto, noruego. Sí. Porque también, y volvemos a recordarlo, la calidad del producto es fundamental. Claro. En Montana, pero después ya en general, para que tengamos un buen resultado. Pero vosotros, lo mismo que hablábamos del Angus la semana pasada,
Hablábamos de la ternera gallega para hacer el steak tartar. En este caso, el bacalao noruego del que estamos haciendo referencia. Además, España es un país muy de bacalao, ¿eh? Lo hacemos de diversas formas. Mucho más en el norte, quizás, ¿no? Sí, con angura, con pero salsa verde, en el sur lo cuadramos también. Y no, también nos gusta, ¿no? Nos gusta también. Yo ya he dicho que soy más de pecado de carne, pero bueno. Y ahora, toda la consistencia. Toda la consistencia. Que le va a dar la pepitoria. Que la persona que lo vea ahora dirá, bueno, eso, ¿cómo va a ser una pepitoria? Que es una. Que tiene. El batido, ¿no? De pepitoria. Exactamente, ¿no? el batido de pepitoria. Y después ya, porque en la restauración sí gusta más encontrarlo todo ya, como se dice, frito y cocido. Y en tu casa, con amigos y todo eso, te gusta más encontrar no el batido, sino la realidad, lo que la cocción dé, hasta donde llegue la zanahoria, la cebolla, y que queden todos los trozos y todos los elementos y no sea batido. Pero en la restauración y en restaurantes de una categoría y todo, sí es verdad que está todo mostrado para que esté todo perfectamente para ser engullido, en este caso. Vemos aquí. Ya que tenemos la pepitoria caliente. Directamente, esto lo hace se sirve a la inglesa, lo sirve el camarero. En este caso lo vamos a hacer para que se vea cómo quedaría el plato. Este es el plato en sí y luego llevaría la pepitoria bordeando el plato. Ajá. Se apaga. Luego yo le voy a poner una florecita de ajo. Estas florecitas son las que se utilizaron también en el steak tartar en la última decoración. ¿En el steak tartar? Sí. Pues creo que sí. Creo recordar que Manuel. ¿Flor de ajo? No era de ajo, pero no sí. No era de ajo. Una otra tipología de flor. Florecita. Que estuvimos hablando de eso, de también la incorporación de los pétalos y de las flores a la gastronomía, que antes no se utilizaban. Y ahora incluso sí, forman parte. Cada flor tiene su sabor, historia, su sabor, va sobre todo con una color cosa, con visual. Otra. Hombre, el color también es muy importante. En la presentación. Este plato. Hablamos del pepino, de la flor, el calabacín. La flor del calabacín. La flor del calabacín, la flor del cilantro, la flor de la zanahoria, el amaranto. Que la del calabacín se hace mucho frita. La acedera, sí. Y queda crujientita y te tomas. Bueno, pues en este caso, flor de. Flor de ajo. Es que tú pruebas ahora mismo un. Y tienes el sabor del ajo. Tienes el sabor de. Si te estuvieras metiendo un ajo en la boca, vaya. Fíjate, ¿eh? No hemos utilizado el ajo en la pepitoria, pero sí va a ir. Es un toque. Un puntito y sí. Un toque, además de color de un color puntito de sabor. Porque todo esto lo que está intentando es que confluyan los sabores de la pepitoria, del bacalao. El contraste que hace con el bacalao, con la pepitoria de plátano, es buenísimo. Y después, que nunca podíamos imaginar que el caldo de pollo vaya con el pescado. Eso es más o menos la gracia del plato. Perfecto, pues esa es la propuesta. En el día de hoy, y vamos a reubicarlo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta llegar a la configuración de este plato que tiene Montana dentro de su carta y que, como nos decía Daniel, hay una renovación semestral de la carta, manteniendo una base, que son los platos característicos por los que la gente viene también buscando una referencia, que siempre es lo que hace popular a un restaurante, tener tus referencias y después ir introduciendo novedades para que tú toques la referencia y después te vayas a uno u otro lugar que te guste. Pero Daniel Muñoz y Fernández, en este caso, lomo de bacalao. En pepitoria de plátano. Con su java, su tomate cherry, su tirabeque y la salsa de pepitoria. ¿Cuál ha sido la elaboración hasta llegar a este plato? La elaboración es la base de la salsa pepitoria, que es la cebolla, la almendra, el pan frito, el caldo de pollo y el huevo duro. Cocinamos, dejamos bien cocinar, que reduzca bien, que coja sabor todo, el pan, la pepitoria, que coja todo sabor. Se tritura, se pasa por un colador o un chino fino. Se le introduce el plátano, porque claro, al estar liofilizado está seco. Lo hidratamos un poco con un poquito de agua para mezclarlo, lo metemos dentro de la bebitoria, batimos y luego el plato, las habas en la base, que no vayan muy calientes.
porque luego igualmente la pepitoria, como va ardiendo, no hay problema. Las habas, el bacalao cocinado 8 minutos al baño María, si no se cocina en sartén, en plancha, y luego se le da 5 o 6 minutos en horno, lo tenemos listo, que quede bien el punto. Y los tirabeques encima, escalfaos, pero solamente escalfaos. No se le puede dar una cocción muy, muy bruta porque si no te lo cargas, las propiedades te las cargas. Por último ya la decoración, que le ponemos nosotros, que es una florecita de ajo en este caso con el micromezclum. Para recopilar también todo lo que has dicho, la persona que nos esté viendo ahora y haya notado en dos o tres cuestiones que no le son cercanas, principalmente plancton. Lo enseñamos nuevamente, que es el liofilizado de este organismo del mar, que principalmente es pasto de las ballenas. Y ya saben que hemos referido que cuando la ballena abre la boca y recoge toda esa sustancia, la bañera se llena, que es lo que decíamos anteriormente. Pues este liofilizado, sustitución, que también lo hemos dicho, si no tuviéramos, porque es más difícil de encontrar, puesto que no lo sabía y por ti nos hemos informado, que tiene un destino determinado, que tiene una producción determinada y que lo proyecta al mundo desde Cádiz, se proyecta al mundo a través de el chef del mar, ¿no? Con lo cual, pero si hay distribuidoras que lo compran a él, o lo adquieren, se lo adquieren a él, y vosotros lo adquirís a las distribuidoras. Pero si no tuviéramos este plato liofilizado, la pepitoria le podríamos añadir un liofilizado o ¿qué otro elemento? Le podemos añadir el zumo de limón. Con el bacalao también va muy bien. De cítrico, que has dicho, sí, que queda genial. Pepitoria cítrica, queda genial, pero genial. Y también está muy buena. Zumo de limón, evidentemente, el colorcito nos cogerá un marroncillo, una crema clara, base, marrón claro. Claro. Que es la base de la pepitoria. La cebolla y la almendra te dan un marrón así con el caldo blanco. Has dicho también azafrán. También se podría hacer de azafrán. Un poquito de azafrán, se le pone un poquito de colorante y ya te sale amarilla. Uh-huh. Y la verdad que también está muy bueno. Con lo cual, esa es la opción. Y después, la otra nomenclatura que hemos incorporado, que ya se está escuchando, pero que todavía pues, no está del todo adscrita a nuestras cocinas, es el tirabeque. El tirabeque. Que hemos dicho que era la vaina que viene de la familia del guisante. Sí. Aquí denominado chícharo. Ahí está. Vaina, solo que en vez de más circulares, más plano. Sí, son pero más de planos. La familia. Y lo hemos realizado con ese escardado. Escardado no de pelo. Escalfado. Escalfado de un baño, vaya, 3 segundos y lo sacamos. Y todo ello para que pierda la acidez, porque esto en realidad es dulce, pero al darle el escalfado pierde un poco la acidez. Es como si te comiera también parecido a la judía. Pierde la acidez y mantiene eso, que es la textura que queremos. Perfecto, pues todo ello para configurar el plato que están viendo en pantalla, que no es otro que ese lomo de bacalao al que estamos haciéndole referencias en el día de hoy y que ha quedado tal cual. Fíjense qué maravilla es que con esas texturas, esos colores y esas formas, verdaderamente, ahí está. Una maravilla de plato, además se ve de... Qué buena es la televisión. Qué buena es la televisión. Y qué bueno es nuestro chef, Daniel Muñoz Fernández, del restaurante Montana, que todas las semanas, pues todas estas semanas de este periodo estival, nos trae un plato de la carta del propio restaurante, que comparte con nosotros, que nos enseña a realizarlo y que nos muestra pues cómo la calidad de los productos que utiliza Montana se aplican a una cocina con una base tradicional, pero que después tiene una connotación un toque de la casa. Es lo que hace que sea novedoso que y que sea novedosa y que tenga que venir aquí la gente para degustarlo. Para probarlo, puesto que no hay ese toque. Habrá otros toques, no decimos que no, pero este en particular y este en especial. Por cierto, la semana que viene volveremos nuevamente a estar en el mismo restaurante, ya nos vamos a despedir en la última, pero todavía tendremos un último plato de la carta y realizado por Daniel Muñoz para la elaboración del mismo. Hoy nos despedimos con este fantástico plato de lomo y agradeciendo a Montana, a todo su equipo
y especialmente en este caso también a Daniel Muñoz Fernández, la elaboración, la predisposición que muestran con nosotros. Don Daniel, nos vemos en la bañera de la semana que viene, que la voy a traer. Os la voy a enseñar y os la voy a poner, y eso sí que va a ser un plantón. Pero un plantón de verdad. Así que, don Daniel, hasta la semana que viene, nos vemos. Hasta la semana que viene y ya vemos el plato que vamos a realizar. Mostraremos otro plato de Fantástico de la Carta para terminar esta jornada estival aquí en Montana. Nos volveremos a ver el jueves, como la semana que viene, en toda la programación. Y nosotros les decimos, nos despedimos hasta la semana que viene, que pasen un buen fin de semana, lo que queda del resto de semana, que nos vean en la redifusión si nos están viendo en cualquier otro día que no sea en directo, de 7:30 a 8:30, que estaremos aquí en esta mesa, en este mantel y en este Montana hasta pronto, y que haya un cambio de ubicación, pero hasta el momento nos ubicamos en el compás de la victoria y nos busquen aquí, que aquí estamos precisamente degustando, compartiendo buena mesa, buen mantel y buena conversación, buena comida y buen chef, en este caso buena cocina. Así pues, hasta la semana que viene, sean felices, que nosotros lo intentaremos. Fruterías Ernesto, 3 generaciones de fruteros llevando cada día las frutas y hortalizas más frescas de Málaga al mercado de Atarazanas. Y Aceites La Flor de Málaga han patrocinado este programa.